Él fue muy, muy impresionante. El Lindo equipo jugó partido. muy bien. Fue el lindo partido. Menos mal que a Julián Álvarez no le comieron las piernas. No, para nada. Por no. suerte, porque... Julián está jugando bárbaro. No, está bárbaro. Está bárbaro. ¿Por, qué, sí. ¿Por quién lo hablas? No, no sé. ¿Te acordás que había salido con Luli Salazar? Ah, no se estaría notando, ¿eh? No, pero eso fue hace unos meses. El pibe está bárbaro. Después se cortó, por suerte. Sí. Y no, por suerte. ¿Lo festejaste? Pero sí, claro, estaba sola igual. ¿En serio? Estaba viendo sola, sí. ¿Gritaste los goles? Grité los goles, por supuesto. Salí al balcón con los vecinos. Muy emocionante, la verdad que... La verdad que un gusto haber visto tan bien al seleccionado argentino. Yo no quiero hacer un comentario deportivo acá porque está Leandro. ¿Por qué no? Sería una falta de respeto, pero a De Paul sí le comieron las piernas. No, ayer jugó bien. Ayer jugó bien. ¿No? Jugó bien ayer. Implante de piernas. Sí. El que no fue, me parece, el Dibu Martínez, ¿no? Y pero sin nadie le tira el arco. Pobre Dibu, lloraban durante el himno, qué lindo. Qué lindo ver a la gente contenta, alegre, ¿no? Sí, porque necesitamos tanto una alegría. Un desahogo, ¿no? Aunque esto no nos resuelve nada de los problemas que tenemos, pero por lo menos una alegría nos llena de adrenalina de la buena por un rato, ¿no? Totalmente, una buena. Sí. Bueno, el sábado entonces ahora juega Argentina frente a Australia. Sí, señor. Hola, Lea. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, sí, señor. Contento alegría, ¿no? Porque el buen partido de Argentina, el mejor partido de Argentina. Lo viste bien, ¿no? Lo vi completo, lo vi agresivo, lo vi mandando en el partido. Lo mejor, además, es que no necesitó de un gran Messi. Si bien Messi no jugó un mal partido, tampoco fue el mejor partido de Messi. Claro. No necesitó de un gran Messi para imponerse porque se impuso lo colectivo. Ayer, hubo equipo. Ayer Argentina volvió a jugar como hasta hace poco tiempo. Un equipo que alrededor de la pelota se agrupaba para jugar, volvió el juego asociado alrededor del balón, la agresividad para recuperar la pelota, la marca en ataque, que parece una pavada, pero es muy importante. Sí, claro. Ayer los dos centrales jugaron un partido espectacular. ¿Cómo me gusta el huevo Acuña? El Cuti Romero y Otamendi jugaron un partido espectacular. El huevo Acuña tremendo, en el primer tiempo Otamendi. No lo dejaron girar nunca a Lewandowski en esos pelotazos que le tiraba, porque Polonia lo único que hacía era tirársela a Lewandowski, aguantala, a ver si arreglátela. Él solo. Pobrecito, el llanero solitario. Y Acuña en el primer tiempo, vos lo marcabas, fue el jugador que mejor interpretó cómo romper a Polonia. Quizás hubo algunas fallas en las ejecuciones, pero cómo abrió el campo, cómo estiró, y la verdad es que Argentina la hizo un partido... El sacrificio, me encantó. Un partido muy completo. Es verdad que nos dieron un penal que no fue, que fue un penalcito. Muy bien, coincidís conmigo. Yo también. Ni siquiera fue penal. No. De ninguna manera. Fue un penalcito como ante Arabia Saudita, pero la verdad que después el equipo no se cayó anímicamente, estuvo muy preciso con la pelota. ¿No era que Macri había arreglado el VAR para que nos cobren todo en contra para que perdamos el Mundial? ¿No era eso? No, nada es perfecto. Pero Cherkis Vialos no había dicho eso. Buscalo de Cherkis Vialos. Sí, que los dueños del VAR... Impresentable este tipo. Mira que yo le tenía mucho respeto, pero le agarró el rayo cristinizador. Sí, porque cuando vos entras en esa licuadora... El kirchnerismo te come el cerebro, es una cepa muy complicada. Yo no sé si es como la Omicron, ¿no? O la Delta. Pero es muy complicada porque te come el cerebro. Sí. Me parece que a Cherkis Vialos le pasó eso. Te anula la inteligencia. Tremendo, tremendo. Pero bueno, qué sé yo. ¿No era Macri Mufa? ¿Ayer no estaba en el estadio Macri? No sé. Sí estaba. Sí estaba, claro que estaba. Ah, mirá. Claro. Y si es presidente de la Fundación FIFA. Y está piedra, en todos los partidos de Argentina. La piedra de Tandil, ¿cómo era? No era la piedra, no era Mufa. Parece que no. ¿Cómo se les cae el relato? Bueno, pero van a inventar otro, no te preocupes. Seguramente van a inventar otro. Seguramente. 6:10, qué alegría, señores, qué alegría. Por lo menos un desahogo. Por lo menos. Vamos a Argentina.